vertebrados acuáticos y ectotérmicos, esto es, que no pueden regular su propia temperatura de forma interna y deben hacerlo a partir del medio. Estos animales están dotados de aletas, lo que les permite una buena movilidad en el medio acuático. A este grupo lo subdividimos en peces cartilaginosos, condríctios, y peces óseos, osteíctios. Los condríctios poseen un esqueleto formado por cartílagos, como los tiburones y las rayas. Carecen de vejiga natatoria y opérculo en sus branquias. El tiburón solrayo Odontaspis ferox vive a más de 1000 metros de profundidad. Los osteíctios tienen un esqueleto óseo, donde se incluye al resto de los peces. Poseen vejiga natatoria y opérculos en las branquias. Su sistema locomotor está basado en aletas que utilizan para desplazarse en el agua. Presentan aletas dorsales, pectorales, ventrales y anales que les otorgan estabilidad, además de una aleta caudal, ubicada en la cola, que sirve como forma de impulsarse. Nototenia coriiceps, bacalao antártico. En general, los peces no hibernan ya que viven en un medio acuático donde no hay grandes oscilaciones de temperatura, aunque algunos ejemplares entran en un letargo invernal similar a la hibernación de los homeotermos. El sistema respiratorio de los peces está basado en la utilización de branquias, situadas, por lo habitual, detrás de la cabeza, a ambos lados de la faringe. Estas branquias tienen una gran superficie que contienen numerosos capilares, y gracias a esto, son capaces de realizar un intercambio gaseoso eficiente entre oxígeno y dióxido de carbono. Para ello, los peces aspiran agua y esta pasa a través de las branquias donde se absorbe el oxígeno disuelto en el agua y se libera el dióxido de carbono. Existen casos especiales de peces que respiran siguiendo otro sistema como las anguilas que pueden absorber el oxígeno directamente a través de la piel o los peces pulmonados, que poseen pulmones similares a los de los vertebrados terrestres. El sistema circulatorio de los peces es cerrado y cuenta con un corazón que bombea la sangre por un circuito único. La sangre va desde el corazón a las branquias, donde se realiza el intercambio gaseoso y desde allí al resto del cuerpo para repartir la sangre ya oxigenada. La reproducción de los peces es, por lo general, mediante huevos, es decir, son ovíparos. La fecundación es externa ya que no poseen órganos copuladores. Existen casos aislados de peces ovovivíparos. El guppy es un pez común en acuarios de agua dulce, ovovivíparo. El pez luna, mola mola, es el pez óseo más pesado del mundo, con una media de 1000 kilogramos de peso y con ejemplares que alcanzan más de 3 metros de longitud y superan las 2 toneladas. Es una especie cosmopolita que habita en aguas tropicales y templadas a lo largo de todo el planeta. Tiene el cuerpo aplastado lateralmente y cuando extiende sus aletas dorsales y ventrales, el pez es tan largo como alto. Se alimenta principalmente de varios tipos de zooplancton gelatinoso como las medusas, de las que consume grandes cantidades para poder desarrollarse y mantener su gran tamaño. Los ejemplares adultos son vulnerables a pocos depredadores naturales, pero es presa de leones marinos, orcas y tiburones. Los peces se clasifican en 3 grandes grupos elementales. Placodermos, son peces acorazados, especies arcaicas ya extinguidas. Condroiquios, peces cartilaginosos como es el caso de rayas, tiburones, etc. Se caracterizan por tener esqueleto cartilaginoso, piel recubierta por escamas placoideas, con una placa en la base y una espina saliente, poseer de 5 a 7 pares de branquias separadas por laminillas branquiales, por eso también se los denomina elasmobranquios, elasmo igual a laminilla, aleta caudal con un lóbulo mayor que el otro y la boca provista de varias series de dientes, muy duros y puntiagudos, que son reemplazados por los anteriores cuando estos se caen por el uso. Osteíteos, peces óseos, teleosteos, son los más numerosos y complejos, y donde ya se han clasificado más de 20.000 especies. La mayoría de ellos se encuentran actualmente poblando las aguas continentales y marítimas. Entre las características sobresalientes de los peces óseos se destacan las siguientes. 1. Son vertebrados acuáticos de esqueleto óseo. 2. Respiran por medio de branquias. 3. Tienen la piel recubiertas por escamas. 4. Presentan sistemas circulatorio simple. 5. Poseen aletas de diversas estructuras y formas. 6. Su reproducción es generalmente externa. 7. Son animales poliquilotermos. 8. Tienen vejiga gaseosa. Espero que este vídeo le haya servido de algo. Este es el primer capítulo de biología. Estén pendientes a los demás. Muchas gracias. Están invitados al concurso virtual de betas en España.